tal? Bienvenidos a este su canal. Me presento. Para los que no me conocen, yo me llamo Andrea Rivas y hoy, amigos, les traigo un nuevo video. Así es, como están leyendo en el título del video, hoy les traigo mi primer vlog como mamá primeriza. Ahí está mi nena, se las presento. Y bueno, déjenme comentarles que la verdad, ahorita estaba editando el video y me di cuenta que no tenía el principio, el saludo, así que lo estoy haciendo ya ahorita en la noche y síganme acompañando. Y bueno, amigos, mientras Cami sigue durmiendo, yo voy a empezar a tender mis tenis que lavé para el video, que de hecho la verdad no se me han secado, ya llevan como 2 o 3 días así, porque aquí en Azotehuela casi no me pega el sol, hasta ahorita estoy viendo que sale un poquito el sol. Así que ustedes me van a esperar aquí mientras yo los voy a atender. Chequen, ya casi están secos, ya les falta poquito, nada más siguen como húmedos de aquí. Yo creo hoy, en la tarde, ya van a estar completamente secos. No sé si alcanzan a escuchar que alguien canta de lejos, muy muy lejos, pero la verdad canta muy bien, o sea, todos los días canta, pero canta muy bien, pero la verdad no sé quién sea. Bueno, ya amigos, terminamos de tender todos los zapatos. Chiquen, tengo un buen relajito ahí adentro. De hecho, hoy me van a acompañar a limpiar. Me escuchen, escuchen. Canta bien. Estos son mis trapitos de cocina. Los lavo cada semana, amigos. Bueno, pues ya acompáñenme allá adentro. Y yo creo que voy a ir a despertar a Cami para ya desayunar. Porque la verdad ya es muy tarde y luego se le pasa el desayuno y pues no está bien. Ay, perdón, perdón, perdón. Me siento rara. Amigos, pues ya es hora de despertar a Cami, porque si no ellos le pueden dar las 12 o 1, y pues tampoco está bien. Vamos a abrirle las cortinas para que empiece a ver claridad. Ahorita que despierte bien le sigo grabando, amigos. Y bueno, amigos, pues ya compuse la cama, chequen. Y Cami está aquí afuera intentando despertarse todavía. La verdad la tapo muchísimo por las noches porque es una cosa bárbara, amigos, en verdad. O sea, duerme muy alocada, se destapa, no le gusta taparse tampoco los pies. Y hay que prender la luz. Di hola. No. Bueno, entonces ahora nos van a acompañar a desayunar. ¿Por qué no hemos desayunado? A ver, déjenme ver. ¿Quieres unos hot cakes? ¿Sí? Ah, bueno. Por lo mientras le voy a prender la tele porque ella le encanta la televisión. Hay un programa que se llama Heidi y Zidane, amigos, que es dos hermanos, como de, yo le calculo de 7, 8 años, que hacen muchísimas cosas. Por ejemplo,
Van al parque, según venden helados, visitan acuarios, museos, y ese programa le encanta demasiado a Camille, en verdad. Y bueno, por lo mientras iré buscando un lugar para dejarlos ahí para que vean cómo hago mis hotcakes. Aquí los voy a dejar, amigos, para que vean cómo preparo mis hotcakes. Pero lo primero que voy a hacer es amarrarme el cabello para no venir a tirar un pelo ahí en los hotcakes. Y pues ya. Vamos a sacar la leche, la harina, el huevo. ¿Qué más? Ah, sí, también les echo tantita mantequilla derretida para que no se me vayan a pegar. Y pues ya. Y bueno, amigos, pues viene la parte más aburrida, que es levantar la mesa, todo lo que ocupamos, lavar los trastes. Y bueno, la verdad me sobró demasiada mezcla de hot cakes, pero ya lo vacié en este topper para el rato que llegue este Armando. Se los voy a hacer. A él le encantan también los hot cakes. Y pues ya. Amigos, ahora toca darle de comer a los pescados, que por cierto se me olvidó. Casi siempre esto lo hago a la hora de levantarme, pero hoy se me olvidó. Ay, no puedo abrirlo. A ver, espere. Yo le pongo esta cantidad para los dos. Y chequen cómo se aloca. Y bueno, amigos, ahorita me voy a poner un rato con el iPad a ver sus videos y ya al rato les sigo grabando un poco. Y bueno,
Llegó la hora de comer de Cami, amigos. Sopa de fideo con pollo. Ay, me salió un granito y me está doliendo aquí. Y le voy a hacer unos taquitos de carne o de papa, no sé de qué. Pero agarró la maña de que las cosas caldosas como las lentejas, las sopas de verduras, las sopas de fideos, todo eso, amigo, lo come acá afuera. Mientras ella está juegue y juegue, yo se lo voy dando. Y pues sí, no queda de otra más que hacerla así, porque si no, no come. Y bueno, amigos, yo creo que les voy a poner pausa porque si no este video se va a alargar bastante si termino de darle la sopa aquí. Y síganme acompañando porque voy a preparar unas garnachas para que vean cómo las preparo yo. La verdad están deliciosas, se las recomiendo bastante. Y bueno, amigos, yo un día antes preparo mi salsa y todo. Hago como para 2 o 3 días y la salsa es muy básica, nada más lleva una lata de chipotle, jitomates y un poquito de sal. Se licúa y la cuelo. La papa la pongo a hervir y una vez hervida la pelo y la muelo. Y pues la carne de deshebrar la pongo en la olla express para que sea muchísimo más rápido. Y bueno, amigos, pues como están viendo, primero pongo un chorrito de aceite, ese es al gusto, a mí me gusta poquito. Pongo mis tortillas, las embarro un poquito, después agrego salsa, después la papa, después un poquito más de salsa, por último la carne deshebrada, le pongo poquita sal y al final la cebolla. Y bueno, amigos, las empiezo a aplastar y bueno, me espero a que quede la tortilla un poco dura porque así me gusta. Y bueno, amigos, pues así quedaron mis garnachas, chequen. Ya les eché limón, ya les eché crema, que por cierto, el toque final es la crema, lo que hace la diferencia de una garnacha. Y pues ya ahí tengo mi jugo de arándanos. Y en verdad, se los prometo que están deliciosas, las tienen que hacer. Mi esposo se va comiendo como unas 8, 9. En verdad que nos encantan las garnachas. Y bueno, provechito para los que estén comiendo. Y bueno, amigos, ya acabé de comer. Y la verdad me dio como el mal del puerco. Tengo demasiado, demasiado sueño. Y me llené demasiado. Creo fueron varias. Me hubiera comido nada más 3. Pero Cami se comió su sopa, se comió un taco. Y chequen ahora. Está tomando su lechita, ¿verdad? Ella no perdona las leches, ¿eh? O sea, ella en la mañana, tarde y noche tiene que tomarse las tres mamilas. Bueno, amigas, pues ahorita voy a esperar a que llegue su papá. Nos vamos a meter a bañar. Bueno, primero le doy de comer. Después nos metemos a bañar. Después nos vamos a poner a recoger todo esto. Que Cami siempre me deja el tiradero. ¿Y qué más? Por ejemplo, mis días van variando. Hoy, si se dieron cuenta, no lavé ropa y no lavé el baño. Entonces, eso me toca hacer mañana. Pero sí, o sea, mis días no son así como que una rutina exacta. Todo va variando. En realidad, no tengo ni siquiera una rutina exacta. Por ejemplo, a veces si me despierto de buenas, me voy directo a lavar la ropa y si no, pues mejor desayuno, no sé, van variando en todo, amigos. Pero si les gusta este tipo de video, yo con mucho gusto les empiezo a hacer vlogs seguido. Y pues ya ahorita nada más queda barrer, trapear, eso sí, lo hago diario, el barrer y trapear sí no puede hacer falta, porque como traemos los zapatos sucios de la calle. Y Cami todo el día está gateando o jugando en el piso.
Y pues ahorita con los tiempos de pandemia, lo mejor es barrer y trapear diario, amigos. Y ya solamente queda hacer eso. Así que ahorita le seguiré grabando. No, es mío. Ah, suena diferente. Chequen, amigos, ya llegó desde hace rato Armando. Pero, ¿qué creen que nos pusimos a hacer? El altar. Sí, la ofrenda, chequen cómo nos quedó. La verdad lo hicimos muy rápido porque solamente pegamos el papel picado y ya teníamos todo y lo empezamos nada más a acomodar, ¿no? Sí. Y pegamos como... las fotos. Ajá, las fotos y todo eso. Y trajo, aprovechó a traer tamales hace rato. Porque faltaban. Para poner uno en ofrenda y para comer también nosotros. Y eso vamos a cenar, ¿verdad? Sí, están muy ricos. Sí, la verdad son deliciosos. Bien, amigos, el mío es de piña. Bueno, yo pedí de piña y este hermano se pidió uno de mole. Con pollo, ¡mamá! Están súper deliciosos. ¡Mamá! Y hasta aquí estaré dejando el video de hoy. Espero les haya gustado mi primer vlog. Y si es así, no olviden suscribirse, activar la campanita, dejar su like, dejarme algún comentario. Y bueno, nos vemos en un próximo video.